La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cito unos comentarios de un obispo muy alumbrado, en verdad de forma excepcional, de la Iglesia de Inglaterra. Se llamaba J.C. Riley. Tenía algo que decir sobre la interpretación literal de la profecía, según el sentido normal y natural del lenguaje. Dijo: yo creo que el sentido literal de las profecías del Antiguo Testamento ha sido demasiado abandonado por las iglesias y sigue siendo demasiado abandonado hoy en día. Este se debe al sistema errado de espiritualizar y acomodar el lenguaje bíblico, por lo que demasiado a menudo los cristianos han perdido completamente el significado. Yo creo que hemos estipulado un hábito arbitrario e imprudente de interpretar los textos sobre el primer advenimiento de Cristo. Lo hacemos literalmente, pero los textos según el sobre el segundo advenimiento lo interpretamos muchas veces espiritualmente. Yo creo que no hemos entendido todo lo que han dicho los profetas sobre el segundo y personal advenimiento de Cristo, de igual manera que el judío no entendió el primero. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio y hemos considerado los puntos de vista de dos hombres de Dios en el programa pasado, Charles Spurgeon y Obispo J.C. Riley, de la Iglesia de Inglaterra en el siglo XIX, eran contemporáneos.
En su día no había empezado el movimiento de los judíos a su patria, pero pronto después ocurrió. Dios les hizo entender a estos dos hombres que pronto iba a suceder. En los años finales del siglo XIX y en los principios del siglo XX, el movimiento empezó. Los judíos poblaron la tierra nativa otra vez. Este fue un gran cumplimiento dentro de la profecía que muchos profetas prometieron. Veremos ahí que lo que Riley comentó, que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Sofonías y Zacarías, todos profetizaron del regreso de los judíos a su patria, lo que no ocurrió hasta el siglo XX. Ahora ha formado su gobierno en mayo de 1948. En este estudio vamos a continuar con los pensamientos de Riley. Y entonces vamos a estudiar las escrituras en el libro de Isaías, que varias veces profetizó del milenio. Veremos que grandes profecías están cumpliéndose delante de nuestros ojos. Pregunto, ¿cuántos cristianos están conscientes de estas cosas? Seguramente el diablo ha puesto sus mensajeros al alcance de los oídos de la iglesia que critican y burlan de la enseñanza. Este también es predicho en 2 de Pedro 3, escucha, los primeros 5 versículos, amados. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas que permanecen, así como desde el principio de la creación. Tanto que vivo, estaré informando al pueblo de Dios de estas cosas. Como Pedro ha dicho, hay burladores, y los he escuchado en nuestros días, haciendo poco de las profecías de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es gran parte, un buen porcentaje, son profecías, y algunos de ellos se están cumpliendo en nuestros días. Y por eso estamos en este estudio, la iglesia y las últimas cosas, avisando, porque esto te digo, lo haré hasta que tengo aliento, avisando que la venida del Señor se acerca, mucho más cerca que algunos piensan. Y ahora de nuevo entraremos en el estudio, primeramente escuchando más de lo que dice este obispo Riley. Riley imaginaba una conversación entre un cristiano y un judío. El cristiano intenta mostrar que Jesús cumplió literalmente las profecías del Antiguo Testamento en el primer advenimiento de Cristo. Cuando vino primera vez a la tierra, hubo muchas profecías de detalles de su vida que se cumplieron literalmente. Y el día, en esta conversación imaginada, ¿verdad?, Riley supone que un judío habla así. Pero supongamos, dice él, que el judío te pregunta si tomas todas las profecías del Antiguo Testamento
con un significado sencillo y literal. Supongamos que te pregunta si crees en un advenimiento literal y personal del Mesías para reinar sobre la tierra en gloria, una restauración literal de Judá y Israel a Palestina, una restauración y reconstrucción de Sion y Jerusalén. Supongamos que el judío inconverso te hace estas preguntas. 1. ¿Qué respuesta estás preparado para darle? ¿Te atreverás a decirle que ese tipo de profecías del Antiguo Testamento no las podemos tomar en un sentido literal y claro? ¿Te atreverás a decirle que las palabras Sion, Jerusalén, Jacob, Judá, Efraín, Israel, no significan lo que parece que significan, sino que significan la iglesia de Cristo? ¿Te atreverás a decirle que el glorioso reino y las bendiciones futuras de Sion, tan a menudo prometidas en las profecías, no quieren decir más que una obra gradual de cristianizar el mundo por medio de misioneros y la predicación del Evangelio? ¿Te atreverás a decirle que tú piensas que es mentalidad carnal esperar la reedificación literal de Jerusalén y esperar el advenimiento literal del Mesías para reinar? Lector, si tú tienes esta mentalidad, ten mucho cuidado con lo que estás pensando. Te digo de nuevo, ten cuidado. Ya es tiempo de que los cristianos interpreten las profecías no cumplidas a la luz de las profecías ya cumplidas. De la misma manera que las maldiciones sobre los judíos se llevaron a cabo literalmente, también se llevarán a cabo sus bendiciones. La dispersión de los judíos fue literal. También lo será su reunión. El derrumbo de Sion fue literal. También lo será su edificación. El rechazo de Israel fue literal. También lo será su restauración. Lo que yo refuto, estoy citando todavía a Riley, lo que yo refuto es el hábito de hacer alegorías de las declaraciones claras de la palabra de Dios sobre la historia futura de la nación de Israel, arrojando la plenitud de su contenido para poder acomodarlo a la iglesia gentil. Yo creo que este hábito es injustificado y sin una base en la Escritura, y lleva tras ello un tren largo de consecuencias malignas. Cultiva el hábito de leer la profecía con una intención singular de mantener el significado literal de los nombres propios que la Escritura da. Echa fuera la antigua idea tradicional de que Jacob, Israel, Judá, Jerusalén y Sion se refieren siempre a la iglesia gentil. Si tú no sabes de esto, amigo, interrumpo la lectura a decirte que si tú no sabes de estas cosas, es que es una doctrina que se publica mucho en nuestros días por la gente amilenialista, los que no creen en un reino literal de Cristo sobre la tierra, sino que todas esas promesas refieren
a la iglesia. Lo interrumpo para que entienda si no es que has escuchado estas cosas. Voy a seguir citando. Y él ha dicho, cultiva el hábito de leer la profecía con una intención singular de mantener el significado literal de los nombres propios, como Jacob, Israel, Judá, Jerusalén y Sion. Se refiere, no se refiere a la iglesia gentil, sino que son literales. Que las predicciones sobre la segunda advenimiento de Cristo, hay algunos que tienen que espiritualizarles. Y las predicciones del primer advenimiento, tomarlas literalmente. ¡Qué rara es esta forma de interpretar las escrituras! Sigue diciendo el amigo Riley, sé justo, honesto y constante. Si esperas que los judíos tomen Isaías 53 literalmente, asegúrate de que tú estás tomando los capítulos 54, 60 y 62 también literalmente. Los reformadores protestantes no eran perfectos. ¡Ay, cómo tenemos que anunciar esto hoy en día! Lo toman la palabra ellos como si fuera la palabra de Dios. Y hay muchos reformistas en la tierra hoy en día predicando estas cosas liberalmente de las profecías que tienen que ver con Israel. Los reformadores protestantes no eran perfectos. Y si quisieras oír de sus imperfecciones, pudiera decirlos. No voy a dedicar tiempo a eso. Pero sépalo, los reformadores protestantes, Lutero, Calvin y otros, no eran perfectos. Me atrevo a decir, sigue diciendo Riley, que no estaban tan incorrectos en ningún punto como en su interpretación de las profecías del Antiguo Testamento. El tiempo no permite citar todos los pasajes de la Escritura en los cuales es revelada la historia futura de Israel. Y he nombrado los libros que habla de esto, los voy a repetir: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Sofonías y Zacarías. Todos declaran la misma cosa. Todos predicen, más o menos con detalles, que en el fin de esta dispensación, los judíos serán restaurados a su propia tierra y al favor de su Dios. Interrumpo la lectura otra vez para decirte que desde que murió este hombre Riley y el tiempo presente ha sido restaurado a su propia tierra y al favor de su Dios. Esto, lo que él está diciendo que tiene que pasar, ya pasó. Uno tiene que estar ciego en cierta manera para no ver el cumplimiento de las escrituras en que Israel es una nación desde 1948 y no antes. Esperaba 18 siglos desde el tiempo de Cristo y antes del tiempo de Cristo, los días de Ezequiel que predijo en capítulo 37 su regreso. Este regreso ya pasó y esta profecía se cumplió en gran parte. Todavía falta detalles. Sigue diciendo Riley,
No digo que soy infalible en la interpretación de las Escrituras en este asunto. Estoy muy consciente de que muchos excelentes cristianos no ven el tema como yo. Solo puedo decir que, a mis ojos, la salvación futura de Israel como un pueblo, su regreso a Palestina y su conversión nacional a Dios, me parecen tan claramente revelados como cualquier otra profecía en la palabra de Dios. Y amigo mío, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el último párrafo en que voy citando a Riley. Como Jesús dedicó a sanar a los enfermos e hizo milagros para dar comida a miles, el pueblo quiso que fuera rey, pero no fue su intención en su primera venida. Dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque era un reino espiritual, sobre el corazón, para preparar gente que pudiera reinar en su segunda venida, que sería un reino literal, pero los mansos que reinarán como gobernantes en su segunda venida tienen que ser preparados espiritualmente. Separó a los dos reinos Jesucristo. Pero en el capítulo 20 volverá a reinar, 20 de Apocalipsis. Lo podemos ver también en capítulo 19. No estorbará el diablo en este reino porque será atado. Yo creo que cualquier estudiante del Nuevo Testamento, sencillo que sea, si no tiene un prejuicio, fácilmente puede verlo, que el diablo no está atado en nuestros días. Hay más diablo que nunca. Bien, hemos considerado las opiniones de Riley, un hombre excepcional en su día, alumbrado de forma muy especial, y Charles Spurgeon, que toda la iglesia respeta como un gran hombre de Dios. Hemos considerado sus opiniones sobre el asunto de un milenio literal que los judíos volverán a su tierra según las promesas de Jehová su Dios. Ahora vamos a considerar algunas porciones del libro de Isaías. Y casi empiece, apenas empiece, el libro en capítulo 2 tenemos una profecía sobre de el milenio. Amigo mío, eso es lo que esperaban los judíos en el tiempo de Cristo. Pero Cristo vino para establecer primeramente un reino espiritual, ¿verdad? Y como dijo a Pilato, mi reino no es de esta tierra, pero algún día será. Viene preparando, o preparó un reino del corazón, un reino espiritual, preparando a personas para reinar. Y en sus evangelios da esta promesa. Los mansos heredarán a la tierra. La iglesia, la novia, la esposa, viene con el rey del cielo a reinar sobre la tierra con Cristo Jesús. Bien, Isaías 2, 1 hasta 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Y como dice Israel, debemos
interpretarlo como está escrito. Está hablando de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Nota esta expresión. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén, literal, la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Te pregunto, si esta es historia, ¿cuándo pasó en la historia? No, no. Nosotros hemos visto lo que dijo Jesús. Habrá guerras. Nación se levantará contra nación. No hemos visto ese tiempo de paz, sin guerra en el mundo. Esto viene en el futuro. Versículo 5, venido casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Bueno, vemos varias cosas. Uno, es profecía literalmente a Judá y Jerusalén. Dos, ¿cuándo? En el postrero de los tiempos. Habla del monte Sion. El monte pequeño será cabeza sobre las majestuosas montañas del mundo. El principio de Dios está en este asunto, porque Dios exalta siempre lo pequeño. Todas las naciones irán a aprender. Dime dónde está pasando eso. Porque la palabra de Dios gobernará sobre el mundo. Vendrán naciones enteras. El deseo de los corazones será lo que leemos aquí. Es una preciosidad. ¿Cómo ha cambiado el corazón y la mentalidad del pueblo en aquel día, de la población del mundo? ¿Dónde pasaremos las vacaciones? Estarían diciendo la gente, ¿verdad? Pues vamos, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Eso será el deseo de la población. ¿Cómo hace falta eso? En Jerusalén habrá una escuela de ley, que será la ley que gobierna el mundo. Y como el salmista en Salmo 119, la población deleitará en la ley de Dios. Reinará la justicia. No es que todos van a ser perfectos. No, no ve eso en la gente de aquel entonces. Porque habla de corrección aquí y un cambio en la sociedad. Habrá fin a las guerras, las espadas en rejas de arado, las lanzas en hoces. Aprenderán a vivir en paz entre las naciones. Se acabarán los departamentos de defensa. No se adiestrarán más para la guerra, dice. El verbo de Dios será la luz del mundo. Sabiendo que ha habido y sigue habiendo buenos cristianos que no creen en el milenio literal, tengo la convicción de que cada cristiano verdadero debe creer literalmente en el reinado de Cristo,
junto con sus santos, sobre la tierra durante 1000 años, como la Biblia nos dice literalmente. Antiguamente hubo muchos que no lo creyeron, y puedo entender cómo llegaron a tal conclusión, ya que en su día no existían las señales que tenemos delante de nuestros ojos. Jonathan Edwards, por ejemplo, un gran teólogo, al escribir a otros líderes cristianos en el siglo XVIII, dijo que sería imposible, escucha, establecer una exactitud profética hasta que la iglesia llegara más cerca del tiempo de la segunda venida de Cristo. Quizás estaba sintiendo la misma frustración que Daniel al llegar al fin de su libro, capítulo 12, versículos 8 y 9 de Daniel. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Aún el gran intelecto de Edwards no pudo captar las profecías sobre el fin, sobre los últimos tiempos. Sin embargo, una gran señal y clara que apareció a principios del siglo XX impresionó a tales hombres de que hemos leído ya, J.C. Riley y C.H. Spurgeon, y les hizo hablar del cumplimiento literal de Ezequiel 37. Este capítulo, escrito hace 2.500 años y más, y muchas otras profecías del Antiguo Testamento, declaraban que los judíos regresarían a su tierra prometida y serían autogobernados. Quizás uno no creería esto hasta 1948, pero en 1948 ya fue un hecho. Los judíos y sus líderes proclamaban el inicio del gobierno soberano de Israel, cumpliendo profecías que no se habían cumplido en ningún punto de la historia desde Cristo hasta 1948. Pero ¿cómo vamos a negar lo que Dios ha hecho? Es un gran cumplimiento. Te digo, tuviéramos que cerrar los ojos y decir, Israel no existe, para no creer lo que Dios ha hecho. No ha terminado su obra, esto sí. Hay detalles todavía, principalmente la renovación espiritual que Pablo profetizó que vendrá después de mucha tribulación. Eso sí, la gran tribulación tiene que pasar primero. Y por medio de esos días de la angustia de Jacob, de que hemos hablado, Israel se despertará a su necesidad espiritual y clamarán porque van a abrir los ojos a que habían matado ellos a su Mesías en el primer siglo. Claman a Jesús de Nazaret, el que ellos habían matado. Y Jesús vendrá como respuesta a su clamor y establecerá su reino en Jerusalén. Bueno, no sé si Riley y Spurgeon habían visto o oído
de ese rumor de que los judíos iban a volver a su tierra, iban a poblarlo otra vez, porque este empezó en el siglo XX, a los principios del siglo XX. Empezaron a poblar la tierra de Palestina, pero hasta el año 1948 fue proclamada nación. Estos acontecimientos marcarán la preparación para el reino literal de Cristo desde Jerusalén. Ezequiel 37, escucha, versículo 21-22, una de las profecías. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. ¿Ves cómo menciona aquí? Los hijos de Israel en las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones gentiles, porque los judíos llamaban las naciones gentiles, los no judíos. Y la promesa es que Dios tomará a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Y no es cierto que los judíos poblan las tierras que no son suyas y no habían tenido una patria hasta 1948. Y Jesús dice, la palabra de Dios dice, Dios mismo, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra. ¿Cómo podemos malinterpretar esto? Tuviéramos que ser engañados voluntariamente para no ver la literalidad de esta promesa. Este movimiento masivo ya había empezado a principios del siglo XX, pero el 14 de mayo de 1948, Israel se declaró una nación soberana. Ese día, la teoría del reemplazo debería haber sido totalmente echada por tierra. ¿Cuál teoría de reemplazo? Asumiendo que la iglesia ha desplazado a Israel, este reemplazo debería haber sido totalmente echado por tierra, junto a todas las demás teorías que mantenían que el cumplimiento de tales profecías fuera espiritual y no literal. Dios mismo deshizo esta teoría. Me asusta escuchar la escatología difusa y etérea de postmilenialismo y amilenialismo sobre la profecía clara y precisa de Apocalipsis 20, como también el pasaje que tenemos delante en Isaías 2, entre muchos más. Para tener un estudio básico sobre las tres posturas del milenio, tú puedes ver un artículo en el siguiente, webpage, que es todo junto, elarrebatamiento.com, milenio.htm. Y hay otros también, no los voy a repetir. Si los que mantienen estas posturas fueran tan liberales y imprecisos con las profecías sobre la primera venida de Cristo y las doctrinas de la salvación, la creación, la Trinidad y la resurrección, les tendríamos que llamar herejes. Si interpretáramos la revelación bíblica sobre el cielo de la misma manera, ¿cómo podríamos estar seguros de que el cielo es literal? Las sectas falsas no están más lejos con sus doctrinas particulares.
aunque debo aclarar que sus falsas doctrinas tienen que ver con cosas mucho más esenciales. Sin embargo, el postmilenialismo y amilenialismo en diferentes maneras nos enseñan que es posible que ahora estemos en el milenio. ¿Lo puedes creer tú? ¿Que ahora estamos experimentando el milenio, el diablo atado y en el abismo? No lo creo yo. No lo puedo creer. No puedo imaginar puntos de vista más desalentadores y ridículos. Si estamos en el milenio y el diablo está en el abismo, atado y sellado, entonces, ¿cómo puede ser que los malos hombres, palabra de Pablo, segundo de Timoteo 3:13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados? No puede ser. Y es un gozo esperar al milenio. Siento pena por los que nieguen el milenio literal. Se han alejado del gran gozo que la Biblia ha provisto para ellos. En la iglesia de mi juventud cantaban esta alegre canción: oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Satanás será atado, ningún daño ya hará cuando Cristo venga al mundo otra vez. Desde el tiempo de Adán, el mundo se ha tambaleado como un borracho bajo el gobierno del hombre. ¿Se equivocó Dios al crear algo que ha producido caos casi desde su principio? Ah, no. El mundo conocerá la paz, la justicia y el gozo bajo el gobierno del último Adán, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Seremos testigos de la sabiduría de Dios en este planeta durante 1000 años, en los cuales Él estará proclamando a hombres y ángeles que la creación no fue un error. Ahora estáis viendo mis perfectos propósitos, que nunca son frustrados, son las cosas que he planeado desde el principio, por medio de la restauración de todas las cosas. He llevado a la creación hacia la perfección. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sus propósitos nunca sufrirán derrota ni retraso. En todos los tiempos ha estado marchando adelante para llegar a este fin. La primera referencia de Isaías al milenio lo encontramos en capítulo 2. Puedes fijar también Miquías 4:1-3, donde el profeta Miquías también habla del milenio. Ya en el capítulo 2, Isaías ve en una visión a un Israel restaurado y a una población mundial que está hambrienta por aprender de la boca del Mesías de Israel. Ve el versículo 1 de Isaías 2, lo hemos leído. Él lleva al lector serio a los últimos tiempos, en versículo 2, en lo postrero de los tiempos. Al monte Sión, la pequeña colina sobre la cual fue edificada la ciudad de David, que entonces será exaltada sobre el monte, bueno, nombre los que quiera, Everest, McKinley, que sea, y todas las majestuosas cimas de todo el mundo. Es la manera de Dios de tomar lo que es modesto, insignificante, y coronarlo con gloria y honra.
¿No es así? ¿No has visto tú eso leyendo tu Biblia? Y en el milenio el monte Sion será el atractivo principal del planeta sobre cada continente, desde el este hasta el oeste, de norte a sur. El tema principal de las conversaciones se centrará en el monte Sion de Jerusalén, donde Cristo habrá venido a su casa y se habrá sentado en su trono. Las gentes se dirán felices al uno al otro, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Como dice versículo 3, se cumplirá literalmente. Imagina el gozo y el asombro, amigo mío, de un mundo hambriento y sediento de justicia, de un Cristo soberano tomando su lugar merecido en este planeta. Él juzgará con una justicia perfecta. Las guerras terminarán. El caos por el reinado del hombre pasará. La casa de Jacob rodeará ese trono y todo Israel será salvo y andará en la luz del Señor. Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos nosotros aplacar tales promesas? La segunda venida de Cristo es la esperanza y el futuro de Israel y las naciones. La primera venida requería ojos espirituales para ver la gloria de Jesús de Nazaret, el hijo legal del carpintero de aquel lugar. Después regresará en majestad y poder y todos le observarán. Bien podría el remanente de Judá en el tiempo de Isaías esperar su futuro prometido. Y la iglesia de hoy en día puede recitar en una oración ferviente, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra así como en el cielo. Antes, en el reloj profético, las oraciones de todos los santos subían ante Dios con incienso desde el altar del cielo. Después, cuando Cristo se siente en su trono, serán contestadas definitivamente. Muy bien, ya lo hemos leído en Isaías capítulo 2, una clara declaración de cómo van a terminar las cosas en lo postrero de los tiempos. Amigo, no te alejes de lo que es literal aquí. Porque, mira, tan peligroso es. Si yo empiezo a interpretar eso de otra forma, espiritualizando o metiendo otras teorías, ¿en qué dirección iría yo? Cada quien podría tomar eso y ir en diferentes direcciones. No tuviéramos una seguridad para nada. La única forma de tomarla es literal. Entonces, si tomamos literalmente este pasaje, Isaías 2, 1 hasta 5, escuchamos la voz del Espíritu Santo en esta palabra. No la voz de los hombres, no las teorías de los hombres, no las opiniones de los hombres, sino la palabra del Espíritu Santo, inspirando a Isaías, dándole claridad y luz para que proclama lo que pasará en lo postrero de los
tiempos. Ahora vamos a Isaías 11:1. Isaías 11:1. Y vamos a empezar este estudio. Escucha, saldrá una vara del tronco de Isaí, e un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ya sabéis, ¿verdad?, de quién estoy hablando aquí, o de quién estoy leyendo. Sigo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a sus pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Estoy pensando yo en lo que dijo Jesucristo. Marta dijo, en cuanto de su hermano Lázaro, que había muerto, dijo: yo sé que levantaría en el día postrero, en el tiempo de resurrección. Jesús contesta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y terminó su declaración diciendo: ¿puedes tú creer esto? Y lo que acabamos de leer, esto me vino la pregunta: si el que me oye, si los oyentes cristianos ha escuchado esa lectura, me pregunto, ¿podemos creerlo? Yo lo creo. Yo lo creo literalmente. Habrá paz en la tierra de tal manera que los animales tendrán una relación amigable. Una vara del tronco de Isaí vendrá a la tierra. La historia, que es mejor que una novela, es la de Rahab, que fue literalmente injertada en el tronco del olivo de Israel. Como dijo Pablo en Romanos, nosotros todos, los gentiles, los no judíos, hemos sido injertados en el tronco del olivo de Israel. Lo pasó con Rahab. Recuerda lo que era ella, ¿verdad? Una prostituta que recibió los espías en su casa.
y como resultado ella fue, su vida fue salvada, ella se hizo israelita, injertada en el tronco del olivo de Israel, se casó con un hombre principal de la tribu de Judá y fue la antepasada del rey David. Y estamos nosotros hablando aquí de la vara del tronco de Isaí, el padre de David, que vendrá al mundo a reinar. Ay, amigo mío, tenemos que dejarlo por lo pronto y volveremos a estudiar el libro, el capítulo 11 de Isaías en el siguiente programa. Esté con nosotros. Estamos hablando de profecías que se van cumpliendo en estos días. Y aunque hay los que no lo creen, hay los que burlan, sepa que Pedro lo sabía de antemano y nos dio una palabra de seguridad que esos días vendrán. Vendrán y los estamos estudiando porque vamos acercando mucho al principio de estos días. Ya hay algunas cosas que están en su lugar. Israel, por ejemplo, está en su lugar. Falta un despertamiento espiritual, pero esto vendrá por medio de gran tribulación. Vendrá y Israel será salvo. Será una nación cristiana sobre la tierra. Bueno, hay que dejarlo por lo pronto y espero y les animo que vamos estudiando junto estas cosas. En el nombre de Cristo, que Dios nos bendiga a todos los que estamos estudiando una profecía literal. Vamos a creerlo así, vamos a aceptarlo y vamos a verlo acontecer. Hasta la próxima vez.